Esta, doctor Biondi, ¿nos puede contar a partir de ahora qué recursos se pueden plantear por parte de los abogados, tanto de Abigail, de las abogadas de Abigail, como de Magdalena? Bueno, lo que resta primero es el 13 de febrero conocer los fundamentos de este fallo, y en base a eso, bueno, obviamente las imputadas tienen el recurso de impugnación, que en La Pampa tiene ese nombre, que es similar al recurso de casación que tenemos en el fuero provincial y en el fuero nacional, donde un tribunal superior va a revisar todos los elementos probatorios que se tuvieron en cuenta para dar por acreditados los hechos y el encuadre legal también, en este caso en el homicidio triplemente agravado para una de ellas, para la madre, doblemente agravado para la pareja y el abuso sexual agravado para una de ellas. Después, bueno, también la Fiscalía y el Damnificado tienen la posibilidad de recurrir la absolución con respecto al abuso sexual agravado de la madre. Sí. Que, bueno, ahí hay que ver los fundamentos del tribunal, ¿no? Es interesante ver cuál es el fundamento, porque si hay elementos, obviamente van a tener que recurrirlo, al menos el acusador privado, y si realmente está fundado y jurídicamente uno puede llegar a coincidir, yo creo que el objetivo de máxima, que es las agravantes del homicidio y este abuso sexual agravado que dan la posibilidad, las agravantes del homicidio es la prisión perpetua, es lo que, bueno, han logrado con toda la prueba producida en el juicio que el tribunal acoja y haga lugar, ¿no? Me parece que es un caso emblemático. Lamentablemente hay muchos casos de muchos chicos que están víctimas de hechos violentos. Hay una población muy vulnerable, desde la experiencia te lo digo, Eduardo, incluso yo hace algunos años tuve el caso de Romina Palazzo, que es una bebé de 6 meses, que la causa iba a archivo como una muerte accidental y logramos revertirlo, y el Tribunal Oral Criminal 7 de San Martín condenó al padre a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, le había golpeado y asfixiado. Hay muchos casos y el Estado, los resortes del Estado lamentablemente no funcionan adecuadamente, llegan tarde, como en este caso, que no funcionó ni el sistema de salud, las veces que Lucio ingresó con traumatismo, no funcionó ninguna alerta judicial en esta causa, que esta jueza, que realmente habría que ver cuál fue el rol del defensor de menores en el expediente de guarda, porque recordemos que los menores tienen un defensor que coloca el Estado, ¿sí?, para que dictaminen, después decide la jueza. ¿Cuál fue el rol de ese defensor de menores para que la jueza termine dando esta guarda a estas dos personas, que evidentemente son dos bestias, que no estaban en condiciones ni hace un tiempo ni ahora de tener a cargo a Lucio? Marcelo, ¿cómo te va? Carlos Estrione te saluda. Quería preguntarte para que nos pases... Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, para preguntarte que nos pases en limpio. Van a ser condenadas casi con seguridad a cadena perpetua, y lo sumo también al caso Fernando Báez Sosa para ir conociendo un poquito más. Cuando se condena a alguien a cadena perpetua, en la realidad, en la práctica, ¿cuántos años son que va a estar detenida esa persona? Bueno, hoy se conoció, no está firme, pero ya fueron, están condenadas a prisión perpetua por estos delitos que recién comentamos. Se va a conocer la motivación, es decir, los fundamentos de esta resolución el 13 de febrero. Y en nuestro derecho son 35 años de prisión, es decir, después de los 35 años de prisión pueden comenzar a solicitar distintos beneficios. No existe la pena perpetua en nuestro sistema, es decir, la prisión de por vida no existe. Es decir, los 35 años y después probablemente la libertad. Bueno, ahí tienen posibilidad, sí, de pedir la libertad, de tener por cumplida la pena. Si después hay alguna condición extraordinaria, como hay un caso emblemático que es el de Robledo Puch, donde la justicia continúa no otorgando, sí, el cumplimiento de la pena, tiene que haber, bueno, una situación extraordinaria de un riesgo importante, que la persona no esté en condiciones de reinsertarse a la sociedad, ¿no? Recordemos también que hay que ver cuál es la situación mental, ¿no?, de un imputado después de 35 años preso. ¿Qué chances consideras que existen de que vayan a distintas celdas o distintas prisiones? Eso en realidad lo maneja el servicio penitenciario. Sí. Yo estoy a favor de que, porque lo marca la ley, debe haber un control judicial.
En la práctica, lamentablemente, los jueces a veces se desentienden del tema. Los jueces deben controlar, porque son quienes están a cargo, son los que terminan fallando cuando se produce una resolución que manda una persona a prisión. Puede ser por una cuestión de seguridad a veces, o porque, bueno, está este paradigma de que en realidad el sistema lo que hace es colocar dentro de prisión a alguien para resocializarlo. Eso en la mayoría de los casos no ocurre, lo sabemos. Desde la práctica, pues el sistema también tiene fallas, es un tema aparte y muy largo, el tema de la ejecución penal, ¿no? Pero bueno, en principio puede ser por una cuestión de seguridad, y si no, si hay muchos pedidos de prisión, pueden llegar a estar separadas. Marcelo, por tu experiencia, ¿qué chances hay de que prospere un juicio y quizás termine apartada de su función como jueza de la magistrada Pérez Ballester? Bueno, acá yo lo que advierto en los pedidos de juicio político, siempre la presión social influye, y también no nos olvidemos que los jueces dependen de los políticos, ¿no? A veces depende cuál es el nivel también de apoyo político que tenés ante un pedido de juicio político. Acá lo que hay que ver claramente a mi criterio es si dio cumplimiento a todo lo pericial y también al rol del defensor de menores en ese expediente de guarda. Hoy con el diario del lunes está claro que esta jueza se equivocó. Ahora yo no puedo automáticamente decir que incumplió los deberes de funcionaria pública y tiene que ser apartada. Me gustaría conocer realmente si incumplió y es un operante y no llevó a cabo los pasos que correspondían. ¿Y qué rol tuvo el defensor de menores? Porque si el defensor de menores también tuvo un rol pasivo y no defendió los derechos de Lucio, quizás también tendría que estar ante un pedido de juicio político. O sea, vos lo ampliás, no solamente la magistrada, sino también otros resortes que pudieron haber actuado. Me gustaría conocer, exacto, me gustaría conocer ese expediente para poder decirte, mira Eduardo, me parece que esta fuerza tiene que ser apartada, que el defensor de menores realmente también incumplió funciones, o no, o decirte, Eduardo, mira, llevaron adelante el procedimiento que correspondía y después, bueno, Lucio viene también con una problemática familiar, evidentemente, ¿no? Son los tíos los que estaban luchando por esa guarda. Entonces, evidentemente, hay una historicidad también en el caso Lucio y que también habrá tenido que ver. Pero si la jueza omitió alguno de los pasos que correspondía desde lo pericial, desde los distintos elementos que tiene que tener en cuenta para quitar la guarda como la quitó, sí, tiene que ser removida. A ver,